Reiterar el agradecimiento a nuestra precandidata Ale de Moral, reiterarle el respaldo de todas y todos mis compañeros senadores. Estaremos, por supuesto, en el Estado de México, por supuesto que nos verán allá. Y desde aquí, desde el Senado de la República, nuestra exigencia al gobierno de la República, nuestra exigencia a que no sigan violando la ley, a que sus funcionarios, a que los programas sociales no sean utilizados para ayudar a su candidata en el Estado de México y también en el Estado de Coahuila. Estaremos nosotros haciendo el señalamiento correspondiente día a día, porque ellos creen que pueden seguir haciendo las cosas y que nadie se los va a señalar. Llevan varios años ya en campaña, violando la ley, en actos públicos, funcionarios, con recursos públicos, y por supuesto hoy saben la importancia que representa el Estado de México, y ahí están trabajando en una estrategia en donde hay seguramente ya responsabilidades de funcionarios, y por supuesto los programas serán dirigidos electoralmente. Hacemos un llamado y la exigencia a cumplir con la ley, el respeto que ellos no es mucho lo que consideran diariamente hacerlo, pero el respeto a la ley, el respeto a las instituciones electorales. Nuestro respaldo, Ale de Moral, y vamos por la gubernatura, vamos a ganar. Muchas gracias a todos.